Bien, en este segundo tema, en el cual exploramos formas de corrupción en la vida cotidiana, quisiera plantear el tema de la autoestima. Muchas veces se dice que el hombre es un ser racional. Eso nos han dicho siempre, es algo que hemos repetido. Bueno, desde Aristóteles se dice esto, ¿no? Pero las últimas investigaciones están reconociendo que en realidad somos seres emocionales, somos seres emotivos. Tenemos un poco de racionalidad, pero prácticamente toda nuestra forma de ser y pensar es emotiva. Incluso nuestra racionalidad es emotiva. Esto lo digo porque nuestro comportamiento entonces tiene que ver con las emociones que hemos ido capturando, que hemos ido reconociendo. La forma como nos vemos a nosotros mismos es una base sobre la cual presentamos nuestras emociones, sobre la cual sentimos. Cuando una persona, un individuo siente que es una mala persona, siente que comete delitos o comete faltas muchas veces, siente que es malo, es egoísta, entonces eso va calando en su propio ser y empieza a creerlo. Creerlo emotivamente, sinceramente, cree que es efectivamente violento. Cuando nosotros le preguntamos, y para que hablen con sinceridad, a personas que son acusadas de corrupción, probablemente estas personas sienten que son corruptas. Sí lo saben, pero ya no se escandalizan de eso, justamente porque lo saben. Su autoestima ya está vinculada con la corrupción. Son corruptos. Y aquí ocurre también un círculo vicioso. Cuando uno comete un pequeño acto de corrupción, entonces se hace más fuerte para en el futuro cometer actos más grandes. Esta vieja frase de Nietzsche: lo que no me destruye me hace más fuerte. Vale para lo bueno, pero también para lo malo. Y entonces, aquella persona que comete delitos, que comete faltas, cada vez siente que puede cometer faltas peores o más graves, porque ya pasó cierto límite. ¿No es cierto? El que robó 10 mil, pues la siguiente vez no tiene problema en robar 100 mil. Y el que robó una manzana, pues no tendrá problemas después en robar un banco. Bueno, quizá con una manera un poco exagerada, pero lo que quiero decir es que conforme vamos acumulando las faltas y vamos sintiendo que eso es parte de nuestro ser porque nosotros somos corruptos, entonces nos va afectando cada vez menos. Lo que ocurre con las personas ocurre también con los países. Y en esto yo quisiera llamar la atención de un tema que probablemente sea polémico. Cuando nosotros decimos el Perú es corrupto, donde ponemos el dedo, salta la pus. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que esa persona que dice, sí, pues soy corrupto. Entonces estamos generando una autoestima nacional negativa. Si los peruanos sentimos que el Perú es un país corrupto, que todo el sistema está podrido, que efectivamente donde ponemos el dedo salta la pus, no sé qué,
Entonces, bueno, todos nos identificamos con esa situación corrupta. Decimos, bueno, como todos son corruptos, yo también lo soy. Si este funcionario que sale en la televisión ha robado 20 millones, ¿qué le hace que yo robe 200 soles? Ese es el riesgo de la autoestima nacional negativa. Por eso pienso que tenemos que ser muy críticos con estas personas que dicen que todo está mal, que el Perú es un país sin remedio, que todo está podrido. Estos que no quieren ir a marchar, por ejemplo, que quieren boicotear las celebraciones de fiestas patrias, que quieren boicotear los símbolos como la bandera, que van en contra de las personas que sí salen a marchar a celebrar su patria. Estas personas que hacen eso, lo que están haciendo es construir una autoestima nacional negativa. Y con eso nos están haciendo un grave daño. Como digo, porque quien piensa así, lo que hace es continuar con esa situación. Somos todos corruptos. Un taxista que dice, bueno, pues si todo el mundo hace trampa, yo también, pues. Entonces me meto en contra. ¿Por qué? Porque todo el Perú es corrupto. Tú y yo también, ¿no? Renegamos contra eso, pero como nuestra autoestima está vinculada a esto, pues lo seguimos haciendo. Y además, automáticamente tendemos a ver todo con ese filtro, con el filtro de una autoestima negativa. Y solamente empezamos a ver las noticias negativas. Pero ¿saben qué? Amigas y amigos, yo les digo una cosa. No es verdad que el Perú sea corrupto. No es verdad que donde salta el ponga el dedo, salta la pus. No es cierto. Ustedes lo saben. Ustedes y yo conocemos cientos de personas honorables. Ustedes mismos seguramente lo son. Maestros, médicos, policías, funcionarios buenos, correctos, que hacen bien su trabajo, que no son corruptos. Nosotros mismos seguramente podremos haber cometido algún error, pero no somos corruptos. Entonces, es eso lo que tenemos que rescatar. La actitud debiera ser al contrario. Deberíamos decir, no, señor, no es verdad, no somos así. Y porque no somos así, pues yo no voy a continuar con esto. Y yo voy a demostrar que el Perú no es así y entonces yo no voy a actuar con trampa ni con maña. Voy a actuar correctamente. No soy el único. Ustedes y yo conocemos maestros que caminan 8 horas para llegar a su escuelita. Y están ahí, en esos sitios donde no hay nada. Y se dan con todo, maestras y maestros, médicos que trabajan 20 horas al día, que sacrifican su familia, su descanso, lo hacen todo por la gente. Entonces, y no son casos excepcionales, ¿no? Claro, no los ponen en el periódico porque los dueños de los medios los pueden considerar aburridos. Es más fácil poner un escándalo. Pero no debemos cometer el error de pensar que todo es escandaloso y pensar que lo que domina la realidad es el escándalo. El escándalo es un pequeño aspecto de la realidad. Y yo lo que les invito no es a ser ciegos, no es a cerrar los ojos. Les invito a hacer todo lo contrario, a abrirlos más, a ver más ampliamente. Quien es necio cierra los ojos, pero es sabio abre los ojos más ampliamente para ver con más claridad y para ver todo el contexto. Y en ese contexto
se da cuenta que las acciones corruptas, escandalosas, no son la mayoría, no lo son todo. Entonces defiende su autoestima positiva. Lo mismo pasa con la persona. Una persona puede decir, sí, yo he cometido un error, pero no soy malo. Soy un buen hombre, soy una buena mujer. Y entonces no voy a seguir cometiendo cosas malas, porque yo no soy malo. La construcción de una autoestima positiva parte también desde la escuela. Si nosotros a nuestros hijos, a nuestros alumnos, desde niños, les hacemos creer que viven en un país corrupto, lleno de corruptos, donde todos son tramposos, donde todos los que nos gobiernan son tramposos, entonces lo que estamos haciendo es formando más corruptos. Porque cuando ellos sean grandes, si se quedan en el Perú, van a decir lo mismo. Ah, yo también. Yo soy corrupto como todos estos corruptos que toda la vida me han dicho que hay en el Perú. Entonces, creo que debemos fortalecer nuestra autoestima nacional. Si hay un gran defecto en el peruano, en los peruanos, es lo baja que tenemos nuestra autoestima. Seamos sinceros. Estamos orgullosos de Machu Picchu, de Chan Chan. Estamos orgullosos de nuestra comida. Estamos orgullosos en algún momento hasta de nuestro fútbol, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, nos sentimos menos que otros países, porque sentimos que nuestro país es atrasado, es corrupto, es tramposo. Esa es la actitud que tenemos que cambiar. Si somos hinchas peruanos, si nos identificamos con el fútbol, nos ponemos la camiseta, bueno, pues pongámonos también la camiseta del país en todas las otras cosas. El Perú no es maravilloso por Machu Picchu, por Chan Chan, por Cuelap, por la comida. El Perú es maravilloso por los millones de peruanos y peruanas que son honestos, que trabajan bien, como ustedes, seguramente, como yo, como mucha gente que conocemos. Eso es lo que hay que fortalecer. ¿Por qué nos sentimos orgullosos de ser peruanos? Y tenemos que acusar y denunciar a aquellos que están destruyendo nuestra autoestima, haciéndonos creer que lo malo es la mayoría. Además, nosotros somos cristianos, católicos, y como católicos tenemos la obligación, y nos lo dice el Papa todo el tiempo, no permitan que nadie les quite la alegría. El Papa nos lo dijo en el Perú, y lo dice todo el tiempo. ¿Y a qué se refiere cuando dice que tenemos que estar alegres? Simplemente con una sonrisa en la cara, él se refiere al optimismo, se refiere a la autoestima, es la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio tiene que ver, por supuesto, con la esperanza, pero tiene que ver también con la conciencia de saber que somos buenos, que podemos cometer algunos errores, pero somos buenos, somos hijos de Dios. Y podemos hacer las cosas bien. Bien, entonces creo que es una buena oportunidad esta que está viviendo nuestro país, esta coyuntura ciertamente difícil, en la cual no es que se estén destapando actos de corrupción nuevos, sino que se están conociendo. Antes también había corrupción, lo que pasa es que no se sabía. Lo que está ocurriendo ahora es que lo vemos. Entonces, es un buen momento para reconocer que muchos años hemos convivido con la corrupción. Hemos sido cómplices. Y que una forma de ser cómplice de la corrupción es alimentando una autoestima negativa.
convivir, es decir, sí, pues somos así, somos un desastre. Esa es una forma de convivir con el mal. Recuperémonos como peruanos, levantémonos, construyamos entonces un país libre de corrupción desde nuestra propia vida cotidiana y de nuestros propios actos de todos los días.